La secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes, agradeció la llegada de los 100 ventiladores mecánicos que dio el presidente Iván Duque para combatir la pandemia, ya que en el departamento se llegó a un 94% de ocupación de las camas de la unidad de cuidados intensivos. Es muy importante para nosotros contar con 100 ventiladores porque ya tenemos una ocupación muy alta. Ayer teníamos el 94%, aunque estamos implementando otras estrategias para movilizar las camas. Pero estos 100 ventiladores nos vienen a calmar la angustia permanente de tener camas disponibles para las personas que puedan enfermarse. Los ventiladores entregados por el Gobierno Nacional fueron distribuidos en dos municipios, 96 en la ciudad de Cali y 4 en Buga. Cali está lleno, pero el resto del departamento todavía tiene y todavía tenemos la posibilidad de movernos. En el Valle del Cauca se están presentando alrededor de 500 casos positivos diariamente, por lo que la Secretaría de Salud reiteró en el compromiso de que cada ciudadano debe tener con su salud. Esto no significa que la población deje de cuidarse y que las medidas de autoprotección no sean absolutamente indispensables. Como se los habíamos advertido, el número de pacientes, el número de casos y el número de necesidades de UCI va a aumentar y efectivamente es lo que está sucediendo. Ya tenemos más de 500 casos diarios y eso implica que tenemos una utilización muy importante de las camas de UCI. Tenemos unos ventiladores adicionales, pero el cuidado personal es fundamental.